Ando acá, amigos, ando acá en el rancho de mi amigo. Está muy suave. He caminado por ya como por pues casi una hora, creo. Y el propósito de venir el día de hoy es para cazar de allá desde el blind. Pero me vine hasta acá caminando, ¿por qué? Para ver dónde andan los que se vienen a invadir esta propiedad. Andan en unas cuatrimotos y no deben andar aquí. Esta propiedad es privada, de hecho hay que hacer reservación hoy. El día de hoy hice reservación para venir a tratar de cazar, ¿verdad? Nunca garantiza uno nada. Entonces está muy suave, miren, ahí les voy a ir mostrando aquí el camino hasta allá, hasta la entrada. En partes pues, porque está muy largo y está muy suave aquí para poder acampar, amigos, y hacer un montón de cosas de bushcraft. Aquí se puede pescar, miren, agarrar cangrejos, almejas, ranas, un montón de cosas. Aquí se puede cazar con la cerbatana, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es, amigos, de que el próximo viernes, aquí una semana, tengo que irme por cuestiones de trabajo, luego les voy a contar. Es un proyecto nuevo, voy a iniciar un nuevo trabajo, guión carrera en mi vida, bien importante. Necesito trabajar, ¿verdad? Necesito hacer dinero. Entonces, aquí pudiese yo venir, amigos, y hacer un montón de videos. Chingado, perdón por mi francés. Entonces, ando armado ahorita porque aquí está lleno de jabalíes. Hay mucho jabalí aquí y aparte, hay gente peligrosa aquí. Este lugar está cerca de la ciudad y aquí andan invadiendo. Ya se han metido aquí ya han tenido confrontaciones verbales, ¿verdad? Los dueños de aquí, mi amigo que viene a cazar, Chad, y no hacen caso, estos cabrones se siguen metiendo. Entonces, pues es gente que puede andar drogada, armada, borracha, no sé, y enojada por los argumentos que han tenido. Entonces, ahorita en este momento, traigo una escopeta 12, traigo bastantes cartuchos. Traigo una 9 milímetros a la cintura y escondida traigo una 357 Magnum, ya la conocen ustedes. Y aparte pues una navaja como las que me gusta usar. Y y pues con la mentalidad de la ley de la selva, ¿verdad? Porque aquí, como les digo, si viene alguien en plan de acá muy picudo, pues número uno, andan en propiedad privada. Miren qué pasta de atrás. Que no deben andar. Hay que mirar hacia arriba, amigos. Acuérdense que los pumas atacan por atrás y desde arriba. Si entra alguien aquí en un plano así medio picudo, pues no va a funcionar la cosa, amigos. Bueno, vamos a ver, pues. Me gusta rapar este lugar. Miren. Allá está el río, me da con el río ese. Hijo, mano, no conocía yo acá este lugar atrás, hombre, Chihuahua. Y se supone que no debo andar aquí, mi filiana, sí. Venitas que se pueden usar para amarrar cosas. Miren, aquí hay víboras de cascabel, aquí hay conejos, aquí hay mapaches, tejones, aquí puedo trampear. Aquí puedo cazar con un rifle 22, con escopeta, con el 240, con lo que sea. Miren nomás, hombre, Chihuahua. Puedo hacer refugios. No, la verdad no. No los promuevo mucho, ya saben por qué. Hijo, mano. Ya me tengo que ir la semana que entra, Chihuahua. Bueno, ahí les voy. Hay que mirar hacia atrás. Hacia arriba, acuérdense. De vez en cuando, ¿ah? Por cierto, hace poquito hubo otro ataque de puma. Creo que fue en California, no estoy muy seguro. Ahí luego les comento. Otro ataque de puma, pero esta vez se le volteó el chirrión al puma. El camarada mató al puma con las manos. ¿Cómo la ven? Con las manos. Era un puma, no estaba muy grande, estaba jovencito, pero bueno. Fíjense nomás la capacidad del ser humano, amigos, en una cuestión de supervivencia. El cuate lo mató con las manos. Por ahí busquen en el internet. Miren qué padre está aquí. Está Cherry aquí este lugar, amigos. Está Cherry. Vean nomás.
chinga. Ya me tengo que ir la semana que entra. Voy a ir a Springfield, Missouri, amigos. El estado de Missouri, voy a estar allá por unos 2 meses y medio, 3 meses. Sí, voy a hacer videos, claro que sí, van a continuar. Pero estando allá voy a hacer otro tipo de videos. Y luego voy a regresar. Y bueno, luego les cuento con más detalle. Menos más, hombre, aquí está Cherry. Y aquí para andar también en una moto o en una cuatrimoto. Menos más, cuántos videos puedes hacer aquí yo. Ay, qué bárbaro. Mira, aquí puedo probar hachas, cuchillos, cucris, machetes. Hijo, mano. Un sueño yo tener algún día, amigos, mi propio terreno, así como este, para poder hacer lo que yo quiera, sin que nadie me diga nada, y a la hora que yo quiera, si quiero prender fogata o no. Hombre, aquí puedo cazar con arco también, probar los arcos, hacer un arco primitivo, claro que sí también, de niño los hacía, pues es la cosa más sencilla hasta cierto punto, ¿verdad? Para cazar con él pues no es tan fácil, pero lo que se hacen se hacen. Bueno, hijo, mano, qué barba. Miren, aquí cuando crece el río, pues se acuerdan que no hay que acampar en un arroyo. Se acuerdan que les dije, miren, aquí acampamos, aquí a medianoche se viene allá río arriba, viene el aguadal y tómala a medianoche. Ya me ha pasado, luego les cuento la historia. Miren, ahorita vi unas palomas aquí. Y pues tan bonitas que están, hombre. Les pude haber tirado con escopeta y haber matado varias, pero ¿para qué, hombre? No. No ando ahorita con esa mentalidad de venir a cazar palomas aquí. Me gustaría probar los rifles de posta, sí, claro. Para las palomas, resortera. De niño mataba muchas con resortera y con rifles de postas. Y bueno, miren qué padre está aquí. Miren, se vean cómo hay basura aquí cuando crece el río. Ah, es muy peligroso andar acampando en arroyos. A ver, vamos pues a seguir caminando. Qué padre está aquí, está el agua. Mucha leña aquí, amigos. Miren, aquí no necesito ni nada, ni hacha, ni nada para prender una fogata. Con todo lo que hay en el suelo, con eso se prende. Como les digo yo, por muchos años, yo he prendido fogatas, amigos, sin necesidad de ninguna herramienta. Ni cuchillo, ni hacha, ni nada. Obviamente esta agua no es potable, ¿verdad? Si hay que tomarla algún día de aquí, hay que hervirla. Bueno, ahora vamos a cruzar por aquí, hay un cerco. Y luego vamos a ver aquí, amigos, más tarde, a ver si sale un jabalí o venado, a ver qué sale. De segurito van a salir, va a salir un conejito o un mapache. Qué padre está aquí, nomás, hombre. Ay, ay. Ahí andan las palomas. Vamos a ver. Aquí para hacer videos de senderismo tenebroso. Madre mía, es más, pasé una caminata aquí de noche. Nomás que hay que venir armado. Pues, como les digo, está cerca de la ciudad. Va a andar un loco aquí. Igual que yo. O peor. No creo que haya uno peor. Esto es un chile jalapeño. No, es una hoja, es un chile jalapeño. Y luego, ¿qué pasó? ¿En qué iba la conversación? Ah, que aquí puede haber un loco, amigos, en la medianoche. O animal, de segurito, pues los jabalíes son muy nocturnos y depredadores también. Aquí puede haber pumas, perros ferales, cerca de la ciudad, en cuestiones urbanas, ¿no? Que para estar ahí abusado con los perros ferales, ¿verdad? Nos ataca una manada de 3, 4, 5 más y nos hacen garras. Bien. Es un paisano, venía. Y creo que fue aquí en Texas. Un familiar vino a visitarlo a una ranchería, algo así. Una parte así, fuera de la ciudad. Iba por un camino así caminando. Y de repente le salen unos perros. ¿Qué pasó? Lo mataron. Fíjense nomás. Pobrecito, no traía nada. Pues nomás traía su maletita.
iba a visitar a su pariente, un hermano, lo que fuera. Yo nomás como hay leña y dije, hijo, mano, qué barbaridad. No, hombre, qué bárbaro, miren nomás. Aquí sobra la leña, amigos. Entonces, lo mataron el perro, amigos. Es lo que les digo. Si pueden traer un arma, cárguenla. Bien. Ahora fíjense, si ahorita me ataca a mí una manada de perros, 4 o 5, lo que sea, pues no garantizo que va a sobrevivir, no. Pero van a saltar pelos a todos lados, amigos. Traigo aquí la escopeta cargada. Pasó otros 5 tiros ahí listos. Traigo 50 cartuchos en la carrillera, acá en el cruzada, ¿verdad? Traigo la 9 milímetros también lista, la 357. O sea, y van a saltar pelos para todos lados. Nomás eso sí les digo. Entonces, van a saltar para este lado. Para este lado. Siento nervioso, quiero me estoy enfadando. Mira que este se aparece, me tengo esa noche. Se aparece, hombre. Hay que tenerle miedo. Bueno, no miedo, pero hay que tener cuidado con los vivos, no con los muertos, amigos. Los muertos ya en paz descansen. Pues de hecho, no se presenta que descansen, están en otras dimensiones. Y ya se fueron, ya no están aquí, probablemente vuelvan en otra encarnación. Pero los muertos no nos van a hacer nada, amigos. Hay que cuidarnos de los vivos. Sobre todo de los vivos que están en el gobierno, ¿eh? Que se pasan de vivos y desgracian naciones completas. De eso hay que cuidarnos. Ahí está el rayito. Toda madre, amigos, miren. ¿Cómo que ya me voy? ¿Cómo que ya me voy? Ah, por cierto, la pistolera, amigos, ya está lista para venirse. Nomás, ya me dijo, nomás en cuanto tú me digas me voy. De Sacramento, California, aquí a Texas. Pero no puedo, tengo que hacer ese proyecto que les digo. Tengo que hacer ese proyecto. Mira, aquí es donde se han visto los que andan invadiendo aquí. Allá está el feeder, ahorita se los enseño. Y la trampa del jabalí. Entonces la pistolera, Andrea, ya está lista para venirse. Pero pues no puedo, amigos. Entonces si tomo una decisión con la cabeza equivocada, no, hay que tomar las decisiones a veces con la cabeza de arriba, amigo, no con la de abajo. Bueno, miren aquí. Aquí es donde se ven muy bien las botas contra las víboras, amigos. ¿Verdad? Aquí hay mucha cascabel. Ando solo, se imagina. Una mordedura. Y valió. Bueno, ahí les voy a enseñar el feeder. Miren. Este es el alimentador para animales, venados, jabalí, lo que sea, ¿verdad? Ahí está la trampa del jabalí, ahorita la vamos a ver. Este aquí me platicó mi amigo Chad, le pusieron ese cerco porque las vacas de aquí de un vecino se meten y han tirado este alimentador al suelo, ¿verdad? Ya van varias veces, por eso le pusieron ese cerco. Ese cerco no estaba antes, y acá está la trampa del jabalí que ya hemos visto, se fijan, o para lo que sea. Entonces, aquí está, mi tiene maíz, está lista para más tarde. De hecho, si hubiese ahorita encontrado, amigos, aquí un animal encerrado, lo hubiera dejado de ir, la mala verdad. Lo puedo matar, ¿verdad? Lo puedo matar fácil, pero ¿para qué? No estoy sobreviviendo y realmente, pues, para mí no tendría mucho chiste venir y matar a un animal encerrado, ¿verdad? Pues lo suave es cazarlo, ¿verdad? Pero bueno, ese tipo de trampas se pueden tener en un homestead, por ejemplo, en una propiedad, ¿verdad? Donde pueda uno, claro que sí, tener la capacidad de agarrar carne, agarrar proteína, si es válido, claro que sí. Pero en este caso no lo iba a hacer así. Bueno, aquí está el alimentador, ahí está mi camioneta, ahí está la carretera y ahí está el blind ese de madera, de donde le vamos a tirar más tarde los animales, que espero vengan a comer.